Arratsaldeon. Gaur, Gernikak historian bizi izan duen egunik tristeena gogoratzen ari gara. Gaur, 86 urte, indar fasistek hainbat bizitza suntxitu eta gure herria eraitsi egin zuten. Horregaitik gaude hemen, herrian daukagun biktimen omenezko monumentu zibil bakarraren aurrean, biktima guzti horiek oroitzeko. Gure herria erreferente bilakatu da mundu mailan, bakearen eta adiskidetzearen alorrean. Gure herria adibidea da eta askatasunaren eta elkartasunaren ikurra ere bihurtu da. Eta hori ez dugu ahaztu nahi, hori ez dugu ahaztu behar. Eta horregaitik, herri honetan, hainbat elkartek eta taldek lan egiten dute, memoria hori gordetzeko eta hurrengo belaunaldietara transmititzeko. Gaurko egunez eta urte osoan zehar. Gogoratu behar dugulako, bombardaketa etzala egun triste soil bat izan. Etzala ezerren amaiera izan. Aro ilun eta anker baten hasiera besterik etzan izan. Eta biktima horiek guztiak ere, oroitu eta gogoratu nahi dugu. Memoria eta memoriaren transmisioa berebizikoa da gure herri honetan eta horretan aritzen diren talde guztiak gure babesa eta gure eskerrona edukiko dute. Eskerrik asko. Gaur arratsaldeko lauetan sirena hotsak entzun ditudanean berriro ere herri baten mina eta herri baten suntsitzea sentitu dut. Izan ere duela 86 urte Gernika bombardatu zuten, baina Gernika bakarrik ez, herri oso bat, Euskal Herria eta hizkuntza bat eta kultura bat suntsitu nahi izan zuten. Baina errauts haietatik eta min hartatik herri honek, Gernikak, herri honek, Euskal Herriak jakin izan zuen altxatzen. Eta jakin izan du altxatzen. Balore antifasista, errepublikar eta abertzaleak aintzindari hartuta jakin izan du Gernikaren izena munduan jartzen, Euskal Herriaren izena munduan jartzen, eta hizkuntza bat eta kultura bat munduan jartzen. Herritarrei esker, herri honek izan duen indar komunitarioari esker. Baina gaur, 86 urte geroago berriz ere gure hizkuntzak behin eta berriz erasoak jasaten ditu. Eta herri honek ez dauka bere buruaz erabakitzeko eskubiderik, bigarren mailako herritar bilakatu nahi gaituzke. Horregatik gaur, berriz ere Gernikatik, eta Gernikak erakusten digun horretatik guztitik, altxa zen herri honetatik, esan nahi dugu gure eskua luzatua dagoela, herri honek bere izena munduan jar dezan, bere etorkizun politikoa erabaki ahal izan dezan, bere hizkuntza, bere kultura munduan jar ditzan, gure eskua luzatua dagoela, elkarrekin lan egiteko eta elkarrekin herri hau dagokion tokira, merezi duen tokira eramateko. Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko. Hoy a las 4:15 el sonido de las sirenas nos ha hecho rememorar el drama que padeció Gernika hace 86 años. Quienes eligieron este lugar como objetivo no lo hicieron al azar, lo hicieron buscando la destrucción de un símbolo y de aquello que representaba este pueblo, Euskal Herria. Atacaron Gernika porque Gernika representaba el euskera, representaba a Euskal Herria, representaba nuestras tradiciones y nuestra identidad. Y es verdad que consiguieron reducir el pueblo a cenizas y lo intentaron hacer también con el conjunto del país en las décadas posteriores, pero no lo consiguieron. De la misma manera que Gernika se reconstruyó físicamente, Euskal Herria se reconstruyó y salió adelante, defendiendo su identidad, su idioma, sus costumbres, sus tradiciones, su derecho a existir como un pueblo libre. Y esa reconstrucción se hizo basándose precisamente en los valores antifascistas, republicanos, vascos y abertzales que algunos quisieron llevarse por delante. Desde luego que no fue un proceso natural, fue un proceso activo, construido con el esfuerzo, el sacrificio y el compromiso de las personas, hombres y mujeres, que forman parte de este país.
Hoy, 86 años después, nuestro pueblo sigue padeciendo ataques. Nuestra lengua, por ejemplo, es objeto de ataques sistemáticos. Pero también sufrimos la negación estructural de no ser reconocidos como país, de ver cerrado, cercenado, el derecho a elegir como pueblo nuestro futuro y como sociedad el modelo de convivencia que queremos establecer. Por eso, desde Euskal Herria Bildu, hoy creemos que es oportuno, recordando lo acontecido en Guernica y amparándonos en el simbolismo que esta ciudad tiene para nuestro país, tender la mano a todos y todas los que quieran construir una Euskal Herria libre, que no solo sea capaz de resistir las agresiones que a lo largo de la historia y también aún hoy está recibiendo, sino que sea capaz también de construir un futuro en democracia, en paz y en libertad. Ese es, desde luego, el compromiso de Euskal Herria Bildu y sabemos que en este camino tenemos que confluir todos y todas aquellas que estemos por la labor. Nuestra mano está tendida para ello.